Queremos usar la batalla de la desigualdad.
Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la vida de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Soberano nuestro Dios y Padre de la gloria,
esta mañana, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, obra, oh Dios, aquí en España, por la IFUES, Señor Jesús, por nuestro misionero, por los pastores, Señor Jesús, por todas las familias, Señor Jesús, en esta mañana, que cobre de una manera muy especial. También te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído, Señor Jesús, por todas las cosas que has hecho por nosotros, porque a veces no nos damos cuenta, pero tú has hecho mucho por nosotros, aleluya. Cada día nos has bendecido, nos has ayudado, nos has levantado, y sabes que no lo vemos, pero sabes una cosa, hermanos, el Señor está con nosotros. Oh, gloria al nombre de Jesús. Apropiese de esta mañana de la bendición de Dios. Cualquier problema que tenga, que el Señor lo solucione a su debido tiempo, si es su voluntad. Oh, gloria al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por la obra social, Señor, por los hermanos dadivosos, por todos los hermanos que ayudan y colaboran, Señor Jesús, para tu obra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Una alabanza para el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Siguiendo con el orden del culto, los niños tienen su participación, ¿eh? A ver, ¿qué te acuerdas de la clase que le dieron? Paraíso fue cerrado. Amén.
Entonces con los niños estuvimos viendo varios temas, estuvimos haciendo el versículo a memorizar, lo hicimos muy, muy elegante, porque lo hicimos en, ¿cómo se llama este idioma? ¿En qué? ¿Qué hicimos en código Morse? El versículo. El versículo lo vamos a dictar todos, ¿vale? En el nombre de Jesús. ¿Nos acordamos del versículo? En el Morse, lo pasamos muy agradable, ya les califiqué a los niños, lo hicieron muy bien. Es una actividad que hicimos en clave Morse, que dice así. ¿Vale? Vamos a leer todos, ¿vale? Un aplauso para los niños. Gloria al Señor Jesús. Ellos se animaron mucho con la sangre. Y lo hicieron y estaba un poco complicado, porque el código Morse es bastante complicado. Ellos lo hicieron todos y lo hicieron muy bien. Los felicito a los padres. Había una clase de una ovejita para esta semana, que es la clase de hoy, y la era la trajo. Trajo la ovejita. Otro también la trajo por aquí. Ahora lo decían, nos recomendaba que la trajera. Y entonces la trajeron una ovejita aquí. Y ahora tenemos una actividad que ellos hicieron, que es la manito, donde los dedos de la mano indican algo. Y me lo van a explicar cada uno. Vamos a empezar a leer desde aquí el dedo índice para las 5 fórmulas para la salvación. Empezamos desde aquí. El pecado. El otro. Dios.
Señor en esta hora, en el nombre de la gracia. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús por los niños, para que el Señor los siga guardando y bendiciendo. Amén. Oramos. Amado Jesús, en esta mañana te damos gracias por todos los niños, Señor, que los bendigas, que los guardes, que nos dé sabiduría, Señor, para enseñarles tu palabra. Gracias, Señor, por con temor y reverencia, Señor. Te pedimos que algún niño está enfermo, que nos sanes, Padre Celestial. Guarda allí en el instituto, en el colegio, en el parque. Guarda su vida, Señor, y que este niño pueda crecer no solo en esta hora, sino en gracia y en sabiduría, Padre Celestial, delante de nosotros, Señor. Te lo pedimos, amado Dios del cielo. Te rogamos a todos los niños que los llenes con el poder del Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Oh, amado Rey de la Gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén. Yo también, yo desde siempre venía aquí a adorar y exaltar su santo nombre. Bueno, para la hermana María. Thank you.
Señor Jesús. Amén. Nos lo bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Es un día maravilloso, ¿verdad?, que Dios nos regala para poder adorarlo, ¿verdad que sí? Para poder adorarlo, para poder estar con un corazón agradecido en esta mañana para servirle a Él, ¿verdad? ¿Cuánto es una alabanza al Señor? Amén. Por el nombre de Él. Bueno, hermano, vamos a estar primeramente, por usted el tiempo, vamos a ofrecer la ofrenda. Vamos a servirle entonces al hermano Carlos Vargas y a la hermana Virginia. Ellos van a servir a Dios en esta parte. Recuerde que la ofrenda es para Dios. Ahora, quiero decirles algo antes de que lo oremos, que no nos pase. Vamos a dar una muy buena ofrenda en esta mañana. ¿Eh? El día de hoy estamos celebrando el Día de la Madre, ¿verdad que sí? Estamos celebrando el Día de la Madre. Y hay una atención para todas las madres, hay una atención terminado el culto, pero no solo para ellas, sino para toda la iglesia. Allá los dos hermanos, gracias a los caballeros que le agradecemos de todo corazón que se han implicado en este día. Y el día de hoy yo estoy preparando una comida muy sabrosa, con un postre muy sabroso para toda la iglesia. La comida de hoy no se la va a cobrar nadie. ¿No te dicen amén? Amén. Es una alegría, no se alegra, no la comamos. ¿A la comamos? No, la comida de hoy no se la va a cobrar nadie, para que se quede. Hoy, Día de la Madre, que decidimos tener este detalle con las madres y con toda la iglesia. Pero entonces vamos a ofrendar con amor, vamos a ofrendar con alegría, a dar una ofrenda para Dios como Él lo merece, de acuerdo a lo que Él nos haya bendecido y prosperado. ¿Eh? Vamos ahora, soberano Rey, esta mañana, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de ofrendar en este día. Padre del cielo, tú eres bueno y poderoso, digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, pueden pasar, tengan amabilidad. Y entonces, pónganle la atención, sí. Recordar los cultos de la semana, el día martes, el día jueves, a las 7 de la tarde, y el día sábado, no tenemos culto este sábado. Pero el último domingo tenemos la escuela dominical y el culto de carácter de evangelismo. ¿Amén? También recordar, hermanos, que tenemos el Congreso de las Mujeres. El 27 de mayo hay Congreso de Damas en Barcelona. Ayer tuvimos un Congreso de Jóvenes y nos gozamos de la presencia del Señor. Dios se movió de una manera muy especial. Y entonces para el día 27 seguro que Dios tiene algo muy especial para todas las damas. Amén. Va a estar con nosotros seguramente, 99% confirmado, estará con nosotros nuestro misionero, el hermano Marcos, para enseñarle a todas las mujeres. Entonces para que nos gocemos en este, amén, en este día. Y también, amados hermanos, tenemos la semana del ayuno. La semana del ayuno, que es del 22, que es del 22 de mayo al 28 de mayo, semana del ayuno. Yo sé que esto para nosotros es algo sabroso, ¿no? Y no hay que decir mucho porque sabemos y ayunamos. Entonces del 22 de mayo al 28 tenemos la semana del ayuno, todos vamos a doblar las rodillas, necesitamos que Dios ore poderosamente y hay que buscarle a Él. Y del el 28 de junio, del 28 de mayo al 4 de junio, tenemos la campaña evangelista. Campaña evangelística aquí en Mollet. El lema es: no temas, habla y no calles. Ese es el lema que vamos a tratar durante esta semana. Ese viernes, que viernes, ese día es 2 de mayo, 2 de junio. El 2 de junio tendremos un taller de evangelismo aquí. Estará con nosotros el pastor Guillermo, el presidente nacional de evangelismo. Y nos estará dando un taller evangelístico con algo diferente, doctrina, bueno, lo que Dios le ha dado, para que no nos perdamos esta bendición, que seamos instruidos
para poder ganar muchas almas para nuestro Dios. Amén. Recordarles el campamento de mujeres, el campamento de jóvenes y también nuestra gran convención en el mes de octubre. Amén. Bueno, estos son los anuncios, no sé si me escapa alguno, una directiva que recuerde. Estos son los anuncios, ¿verdad? Amén. Sí. El 26 de mayo tenemos la cena musical. Como les hemos venido diciendo, gracias a Dios, hemos adquirido la pantalla, el piano, el proyector, el ordenador, porque se había bloqueado. Eso, cuando se daña una cosa, es como cuando tiene un coche. Se le daña una cosita y eso le va siguiendo todo de para allá. ¿Verdad que sí? Y así sucedió. Pero gracias a Dios hemos adquirido esto, pero claro, ahí se abrió una parte y entonces con lo de la cena musical vamos a poder cancelar para no deber nada. No deber nada y poder pagar eso y estar libre de deuda a la iglesia. Entonces, amados hermanos, facilitamos para que nos todos participemos de esta bendición. La última cena musical que hicimos fue de gran bendición. Nos pasamos una noche muy sabrosa y fue de gran bendición. Entonces, 27 de mayo, costo de 0 a 5 gratis, de 6 a 10, 5 euros, y ya de, este sería de 10, de 11 en adelante, paga su menú, 10 euros, que es el menú de adulto. Entonces, les invitamos para que todos nos colaboremos y podamos estar aquí el día 26 de mayo en este lugar. ¿Eh? No hay más anuncios, ¿verdad? Sí, hermana. Amén. Si este martes haremos la despedida de soltera de la hermana Sandy, de los casos. De los casos, la hermana ya viene por ella, me lo cometieron y ya lo que ya compró el pasaje. Llega mañana, dice. Luego ya compró el pasaje. Y bueno, entonces el día martes, después del culto, el culto lo terminaremos a las 8 y le daremos la despedida de soltera de la hermana Sandy para que podamos estar aquí y gozarnos de este día. ¿Eh? Por el nombre del Señor, bueno, vamos a invitar a los niños que salgan a su clase de escuela dominical. Al finalizar el culto, vamos a tener una participación con todas las madres. Que por cierto, feliz día de las madres a todas. Por el nombre del Señor. Bueno, hermanos, libro de Génesis, capítulo 49.
Con el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de esta mañana de una enseñanza. Una enseñanza de un poco dedicado desde seguida. Hoy vamos entonces a tener una enseñanza así tranquilitos, calmados. Amén. Despacio. No se me vayan a dormir. Bueno. Se están viendo. Vamos a hablar en esta mañana acerca del día de reposo. Amén. Doctrina falsa, errónea, que ha sido impartida por Elenita de Guay, los adventistas, y ellos enseñan que hay que guardar el día de reposo, el sábado, porque ellos dicen que esta es la ley y hay que cumplirla. Pero vamos a mirar a través de la Biblia qué nos enseña. Amén. La ley, hermanos, está cumplida. Jesucristo cumplió la ley. Aparte de Cristo, nadie cumplió la ley. Ni Moisés pudo cumplir la ley. En algún momento le sacaron de quicio, o sea, de casillas, y le hicieron enojar tanto que golpeó la roca dos veces, y el Señor le había dicho que le hablara, pero él estaba muy enojado y la golpeó dos veces, y entonces no pudo entrar a la tierra prometida. Y Moisés, que fue el que Dios de pronto lo llamó para darle la ley, él ni siquiera la pudo cumplir. Otros pretenden cumplirla, otros pretenden ser superiores, cuando nadie ha podido cumplir la ley, solo Cristo la cumplió. Solo Él cumplió la ley. Nosotros, como estamos en Cristo, ¿verdad? Es como si nosotros hubiésemos vivido su vida y es la nuestra. Por eso para nosotros no hay condenación, porque estamos en Cristo, en el que cumplió la ley. Nadie más lo pudo hacer. Si de pronto hacían y obedecían 9 mandamientos, pero desobedecían uno, incumplían la ley. Entonces en la Biblia vamos a hablar, como les he dicho, del día de reposo, y nos encontramos que en la Biblia hay cuatro reposos: el reposo de Dios, el reposo de la ley, el reposo de la tierra y el reposo cristiano. 4 reposos. Amén. En el libro de Génesis, el capítulo 2, dice la Biblia que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El día séptimo reposó Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ten pendiente de esta enseñanza, porque seguramente cuando salgamos a evangelizar nos encontraremos con algún adventista y entonces nos dirán esto. Amén. No es que Dios se sentó en el sofá y dijo, uy, qué cansado estoy, y estiró los pies por allá y dijo, uy, y sacó el control remoto y dijo, voy a descansar este día, estoy cansado. No, Dios no se fatiga ni se cansa. Todo lo contrario, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no se cansa. Entonces, ¿cómo que Dios reposó? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, vio que todo era bueno. Y reposó Dios el séptimo día de toda su obra. Reposó Dios. A nadie mandó a reposar. Reposó Dios. Y repito, no es que Dios se canse o se fatigue, sino que se alegró. Quedó satisfecho.
quedó satisfecho de la obra que hizo porque vio que en gran manera era buena, era perfecto. Una obra perfecta y quedó satisfecho de lo que hizo, reposó, quedó satisfecho. Satisfecho. Amén. En Génesis, que es una historia de unos 2500 años más o menos, no se registra que ninguno de los hombres de Dios haya guardado el sábado. No registra eso. Noé, Abraham, Jacob, José. No se registra eso en la Biblia. Se registra que reposó Dios. Pero repito, no porque Dios estaba cansado, sino que quedó satisfecho. Quedó alegre con lo que hizo, contento con lo que hizo. Agradado de lo que hizo. Porque vio que en gran manera era buena la obra que él había hecho. Ese es el reposo de Dios, que quedó satisfecho con lo que había hecho. Segundo reposo, el reposo de la ley. Entonces vemos que Dios saca a Israel de Egipto, el pueblo estaba esclavo en Egipto y lo llevó al monte Sinaí y allí les dio una ley. Éxodo capítulo 20, vamos a poner los versículos. Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es una ley que Dios le dio. Una ley. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios les dio una ley: en 6 días trabajarán, pero el séptimo día van a reposar, porque el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dice el verso 10, es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Así que Dios les había dado una ley, pero después del monte, después de cruzar el mar, y cuando estaban en el monte, Dios le dio una ley a Moisés para que ellos la cumplieran. ¿Qué ley? 6 días trabajarán y el séptimo día van a reposar, a reposar. Eso es lo que el 31:12 nos dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare, de cierto que cosa, morirá. Por el nombre del Señor, el que lo profanare, de cierto morirá. O sea que la cosa es seria. Así que no cualquier cosa, no. Había que guardar este día de reposo, porque el que lo profane se muere. Y dice: porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. O sea, esto es en serio, muchachos. Ciertamente morirá. El día séptimo es un día consagrado a Jehová. Amén. Y el que no lo cumpla se muere. Verso 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra.
y en el séptimo día reposó. Aquí está dando una razón por la cual hay que guardar el día séptimo. Son dos que yo he visto, pero esta es una: porque Jehová hizo los cielos y la tierra en 7 días y el séptimo día reposó. Así que bueno, ¿a quién le dio el Señor esta ley? ¿A quién? A Israel. Se lo dio Israel. Y cuando Israel llegó al Sinaí, allí Dios le da esta ley. No solo le dio la ley, le dio un santuario, le dio un culto, le dio un sacerdocio. Se la dio Dios a Israel. Entonces ellos decían: tenemos que dedicar un día para acordarnos que Dios hizo el mundo en 6 días. Ellos tenían que reposar este día para hacer memoria de que el Señor creó todas las cosas que existen en 6 días, para que hicieran memoria de que en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y que en el séptimo día él reposó. Y ellos lo obedecían, pero no lo entendían del todo. Entonces el Señor decía que le dio esas leyes: 6 días trabajarás, el séptimo día descansarás. Yo estaba evangelizando, era pastor en Campicafor, y entonces estaba en un pueblo que se llama, donde vive Sergio, ¿cómo se te llama, Marmito? No, el otro. En Zapobla. Estaba evangelizando en Zapobla. Y estamos allá y estamos en un mercadillo, cuando entonces me llama uno: venga, que necesito hablar con usted, un adventista. Y me sacó a relucir todo esto, y es que ustedes no van el día de reposo, y ustedes, ¿cómo es posible que mire que aquí y allá? Y es que 6 días hay que descansar. Y entonces yo le dije: perdone, ¿usted trabaja? No, ahora estoy desempleado. Estoy desempleado. Digo, ¿cómo que estás desempleado? ¿Y tú guardas el día de reposo? Sí. Tú guardas el día de reposo, pero no trabajas los 12 días. Hasta algunos quieren eso. ¿Me entiendes? 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Pero hay algunos que no quieren creer en el mandamiento entero, completo. No quieren trabajar, pero sí descansar. ¿Tú trabajas? No, yo no estoy desempleado. Y entonces tú tampoco estás guardando la ley, porque no estás trabajando, hijo. ¿Qué haces tú? No, yo no hago nada. O sea, que tú no haces nada los 7 días. Qué joyita. Vaya personaje, ¿verdad? Deuteronomio 5:12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Mire, ¿cómo lo ha mandado Jehová tu Dios? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu sierva, tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esta es la segunda razón por la cual hay que guardar el día de reposo. Número uno, para que se acordaran, hiciera memoria de que Jehová había hecho los cielos y la tierra en 6 días, y que el séptimo día reposó Dios, quedó satisfecho de lo que había hecho. Gloria al nombre del Señor. Y número dos, recuerden que ustedes eran esclavos, y el
Señor los libertó. Así que cada que guarda el día de reposo están haciendo memoria de la obra poderosa que hizo Dios con ustedes allá en Egipto, cómo los sacó de allá y cómo los guardó durante 40 años por el desierto. ¿Cómo los alimentó? Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasaba si alguien no guardaba el día de reposo? ¿Qué sucedía? Eso 31:14, mira lo que dice, ya lo leímos. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, que el que lo profanare, ¿qué le pasará? Se muere, ¿verdad que sí? El que profana el día de reposo se muere. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo de reposo consagrado a Jehová. Y cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Morirá. Entonces, si se violaba este día de reposo, no hay otra. Muerte. Números capítulo 15, verso 32, póngale allí. Números capítulo 15, verso 32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña, ¿cuánto? En día de reposo. En día de reposo, un hombre estaba, ¿qué haciendo? Recogiendo leña. Continuemos. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le, que se le había de hacer. Bueno, ¿qué hacemos con este? Pero 35. Y Jehová le dijo a Moisés: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedreó toda la congregación fuera del campamento. El siguiente. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? Porque no cumplió el mandamiento de guardar el día de reposo. Pero recuerde que este es el reposo de la ley. Para ustedes se entendiendo, no sé si esta es una palabra profunda para nosotros en esta mañana, pero para ustedes se entendiendo. Es el reposo de la leña, aquí tenía que guardar si no moría la persona. Y le dio por recoger leña, imagínense que uno lo mate por recoger leña. Esa era la ley. Esa era la ley. La ley no salva, la ley mata y condena. Porque la ley salva al inocente. Pero ¿quién ha sido inocente? Y todos somos culpables. Todos somos culpables. La ley es el ministerio de muerte y condenación porque te señala, has fallado. Solo Jesucristo es el que da vida. Amén. Solo Él. Así que lo pidieron a este hombre. ¿Por qué? Por trabajar en el día de reposo. ¿Por qué Dios había mandado descansar un día? Porque, hombre, el hombre necesita descansar. Así como el carro, si no descansa, ¿qué pasa? Se funde. Y dejen que el motor se enfríe un poquito, está muy caliente, dejen que descanse. Así el hombre también necesita descansar. Pero hay gente que vive para trabajar. ¿Se dice así? ¿O trabaja para vivir? No, viven para trabajar, ¿no? Todo el tiempo están trabajando. No tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo. Trabajo, trabajo y trabajo, y los hijos se le están perdiendo. Amén. Que no hay tiempo. Amén, sí, Señor. No, hay que descansar. Hay que sacar un día de descanso. Irse por ahí. ¿Cuánto? Comiendo helado, ¿de cuánto? Si me quiere invitar, yo también puedo ir con usted. Y despejarse. Descansar. Una carne. Un ceviche también. Yo lo puedo acompañar, hermano. Hermana, yo
La cosa es que hay que descansar, amados hermanos. Ahora, el Señor viene aquí a la tierra, se hace carne, está aquí, viene, y miremos, hermano, a Jesús y el día de reposo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. El verso 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? ¿Sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para que el hombre descansara. Y no es que el hombre haya sido hecho por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor del día de reposo. Y cuando ellos escuchaban eso, hermano, crujían sus dientes. ¿Cómo? Y ese quien se cree, si este está una ley, esta ley. Pero es que eres el legislador de la ley, es que la dio. Y él es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, miren lo que dice Mateo capítulo 12, el verso 9 dice: pasando de allí vino la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Estaban buscando las cosquillas al maestro para acusarlo, y le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Y le responde el maestro: ¿qué hombre habrá de vosotros? Oiga, mirándole a los ojos, maestro, no le tenía miedo para predicarles, ¿sí? ¿Qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Como el que dice: que los conozco a ustedes. Que los conozco. Que ustedes aquí están diciendo que a este hombre se le puede hacer un milagro el día de reposo, cuando ustedes a escondidas también violan el día de reposo. Y si se les cae una oveja, ustedes ahí van y la sacan. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Amén. Oiga, hoy en día hay una enseñanza terrible que dice que los animales valen más que el ser humano. Amén. Y eso le dejan al gato, que es que la herencia, un pastor decía que le daban al gato una herencia y que hasta le daban ganas de decir miau. Decía un pastor. Y le dejan al gato la herencia, que al perrito le dan, que es que la pechuguita, y llega el esposo o el hijo o la mamá. No, usted fíjese un huevo, la pechuguita aquí para ¿cómo le llaman? Para virulais, para mechas, la pechuga para mechas. Y a los perros, ay, mi perrito. Y llega el perrito, y con el perrito a jugar, se le lambe toda la cara, y llega el esposo: ay, no viene de eso, usted corre. Y abrazan los animales, y entonces estará hoy en día, que no, que los animales, que viven, y lo quieren hacer como si fueran como los seres humanos. No hay que maltratar a los animales, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero mi Biblia dice, y la suya también dice, que el ser humano vale más que muchos pajaritos. Y aquí también dice: no vale vosotros mucho más que una oveja, que un animal. Por consiguiente, o sea, como vale más el hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, se puede. ¿Quién lo está diciendo? El Señor del día de reposo. Gloria a Dios. Es lícito.
Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano delante de todos, extiéndela, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Crujían sus dientes. ¿Este qué está haciendo? Lo está quedando por el suelo. Y la ley, porque ellos amaban más la ley que al que daba la ley, que al dueño de la ley. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recuerda que ellos guardaban el día de reposo para consagrarlo a Dios. Entonces ese día que se metían en las hablaba con el adventista y me decía: es que hasta ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo tenía el libro de los Hechos, y él cuando daba los mensajes, ¿los domingos o el sábado? Ahí dice que lo daban en el día de reposo y ustedes se reúnen los domingos. Ustedes están incumpliendo y son malos y que esto y que lo otro. Y yo comento: lo que pasa es que el apóstol Pablo le predicó a los judíos y él aprovechó el día que se reunía para predicar, y eran los sábados. Era por eso que él les predicaba el día sábado, porque él los cogía todos juntitos y se metía a la sinagoga y entonces le enseñaba la palabra que Jesucristo le había dado. Y entonces el verso 11 dice: y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Oiga, qué terrible eso, ¿verdad? Andaba encorvada y no se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: si hay días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor, que es el Señor del día de reposo, le respondió y le dijo: hipócrita. Oiga, se lo estaba diciendo no cualquiera, al principal de la sinagoga. Lo vio: hipócrita. Claro, el principal de la sinagoga, métase en ese cuadro. El principal, la señora que ha sido sanada, está contenta y brincando y glorificando a Dios. ¿Verdad? Y todo el mundo está expectante. ¡Uy, qué bendición! ¡Uy, a mí también! ¡Bendígame a mí también! Yo por aquí tengo otro dolor, por aquí también. Y entonces el principal de la sinagoga, cuando los ve, se enojó. ¡Enojado! Les dice a la gente: 6 días es que se debe de trabajar. Vengan durante esos 6 días para que sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces hay como una atmósfera ahí extraña. Y Jesús, mirando al principal de la sinagoga, le llama: hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, le está diciendo: te conozco a ti también. Tú le haces favores a tu asno y a tu burro y lo llevas a beber agua. ¿Y cómo está esta mujer? No se le puede. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había estado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Es que el día de reposo no es mayor al hombre. No, ellos estaban malinterpretando. Y entonces le dice que al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, o sea, todos los que eran en la sinagoga, los principales y fariseos. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Todos se regocijaban. Y en el libro de Juan, el capítulo 5, verso 15. Sí, porque aquí lo que el Señor estaba diciendo era que el sacerdote también quebrantaba el sábado. Juan capítulo 5,
15. ¿Están entendiendo? Amén. O vuelvo a empezar. Amén. Juan 5:15 dice: el Señor había sanado al paralítico de Betesda con el nombre del Señor Jesús, que llevaba mucho tiempo, creo que eran 38 años, me parece, ¿no? ¿Verdad? Amén. En ese estado que era paralítico y Jesús lo sanó. Y en el verso 15 dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. En día de reposo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Sí, haciéndose Dios. Sí, Jesús le estaba diciendo: yo soy Dios. Y ellos lo entendieron, porque ellos entendían el idioma en que Jesús hablaba. ¿Qué? ¿Sabe? En vez de coger la con razón, claro, usted es Dios, usted puede hacer lo que quiera. No. Ellos se fueron a la contraria, procuraban matarle. ¿Cómo así? Aunque manda el día de reposo y ahora se cree que es igual a Dios. Hermano, igual a Dios no hay nadie. Solo hay un solo Dios. Y con eso ellos estaban diciendo: este se está haciendo Dios. Se está haciendo Dios. Ese es el reposo de la ley. Jesucristo en el día de reposo sanaba. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Mira el reposo de la tierra. Israel estuvo esclavo en Egipto durante 400 y pico de años. Luego pasaron por el desierto y estuvieron unos 40 años. El libro de Hebreos, el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, el verso 7. Doy el nombre del Señor. Mira lo que dice: el reposo del pueblo de Dios. Por lo cuanto lo dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído incredulidad? Con el nombre del Señor Jesús. Toda esa generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, crecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, no entraron en el reposo de la tierra que fluye leche y miel, allí van a descansar, van a reposar. No entraron, solamente entraron quienes, los menores de 20 años y Josué y Caleb, solo ellos, aunque esa generación guardó el sábado. Claro, guardó el sábado, pero no entraron al reposo. O sea que el sábado es símbolo de algo. ¿Me están entendiendo? El sábado, el reposo del sábado, es símbolo de algo. Porque aunque
ese día, sin embargo, no entraron en el reposo que Dios tenía para ellos. Porque el reposo no es un día, el reposo es un estado. O sea, el descanso es un estado. Usted puede estar acostado y sin hacer nada toda la semana, pero si no tiene a Jesucristo, usted no tiene descanso. No tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene reposo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. O sea, de entrar a esa tierra, pero ellos no entraron. Sin embargo, el capítulo 4 nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo a él, pero en tu otra generación, ¿sí? Satisfecho de la obra que él hizo, de cómo creó el cielo y la tierra, y el que ha entrado en este reposo también está satisfecho. Porque en Cristo estamos completos. Así como ellos fueron libertados de Egipto, nosotros también fuimos libertados de la esclavitud. Y la obra que hizo Cristo en el Calvario fue suficiente para que la humanidad pueda entrar en su reposo. Por eso el reposo cristiano es similar al reposo de Dios. Porque la obra en Génesis fue completa. Y la obra en el Calvario también fue completa. Y solo los que creemos en esta obra entramos en este reposo. Dice la Biblia. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar se dice así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrar en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina, otra vez aquellos no entraron en un reposo. ¿Por qué? Por causa de desobediencia, dice la Biblia. Pero otra vez determina un día. ¿Cuál día? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cuál es ese otro día? ¿Cuál es ese otro reposo? Es el reposo cristiano, que cuando una persona oye esa voz y no endurece su corazón, sino que dice: Señor, en realidad te reconozco como mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, entra en mi vida, Señor. Entonces a esa persona viene el reposo, viene el descanso, viene Silo. Porque si no, la profecía de Jacob a sus hijos, y le decía en la profecía de Génesis 49:10, no se la quitaba el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga el reposo. Si no es el reposo, y a él se congregarán los pueblos. Solo uno pudo decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el reposo. Solo en Cristo hay descanso. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay reposo. Y a él se congregarán los pueblos. Aquí hay diferentes nacionalidades. Y no estamos aquí solamente por vernos las caras. No. Estamos congregados a él. Venimos a adorarle a él. Venimos a cantarle a él. Venimos a ofrendarle a él. Nuestra vida le pertenece a él. Todos los pueblos que están congregados es a él. Así que en Génesis nadie reposó, solo Dios ahí en Génesis 2. En la ley, Israel desde el monte Sinaí guardaron el sábado, pero toda esa generación pereció en el desierto, guardaron el sábado, pero no entraron en el reposo de la tierra prometida. Y la promesa de Génesis 49 es hasta que venga Silo, el reposo, el descanso, y los pueblos se congreguen a él. Por eso nosotros estamos hoy congregados a él. Vuelvo y
puede decir eso, pero ¿cuántos en esta mañana hemos experimentado el descanso verdadero? El descanso que solo Cristo puede dar. Vea, puede estar la nevera vacía, puede estar su cuerpo amayagado, puede estar su cuerpo enfermo, pero esto es difícil de explicar. Todo lo que lo hemos vivido, sabemos lo que se siente. Llevamos la presencia de Él y hay una paz, hay un descanso que solo Él puede dar. Ni el dinero, ni el placer, ni la fama, ni el licor, nada de nada te puede dar descanso. Ahí está el hombre todo despechado, que porque la mujer le puso los cachos, que porque la mujer allá lo traicionó, y entonces le dice, va a ir al cornudo de tanto cachón, y está todo despechado, y está, ah, voy a buscar descanso, ¿dónde voy? ¿A dónde voy? Y entonces va al alcohol, me voy a tomar una botellita para poder tener descanso, para ahogar las penas en ese alcohol, y en medio de la borrachera él llorando, uy, ¿por qué me hizo eso? No, yo la voy a llamar, mi amor, y hoy está dolido, eso no es la paz, no es la descanso. Allá va la persona que porque tiene depresión, que porque tiene ansiedad, porque hoy en día todo el mundo tiene depresión, todo el mundo que depresión, y entonces va al médico, y va donde el médico, y entonces el médico le dice, tomes estas pastillitas, y se va con esas pastillitas a dormir todo el día. Oiga, y se va con esas pastillitas a dormir todo el día. Pero no tienen descanso, las vuelven adictas a las pastillas. Las convierten en ¿cómo las llamamos? Pastilleras. Pastilleros, como adicto, ¿no? Sí, dependientes. Adicción. Eso no le da descanso. Eso no le da descanso. Dependientes de pastillas. Pero ¿cuántos han ido a Cristo y le han dicho, Señor, aquí está mi vida? Amén. ¿Cuántos amigos le han dicho, Señor, tengo un problema? Sí, es verdad, a veces me siento un poco ansioso, pero van a la presencia de Él y te dice, he hecho toda mi ansiedad, todo lo que tenga, pero va en la noche a su casa, a su cama y no puede dormir. No puede, no logra conciliar el sueño, se voltea para acá, se voltea para otro, se coloca la almohada encima. Ay, ¿qué hago? No puedo dormir, no puedo dormir. Claro, muchos problemas, muchas cosas en su mente, pero aquí hay una iglesia que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén.
Colosenses capítulo 2, verso 14. Verso 12 dice, verso 12. Sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, nosotros que estamos aquí, a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, porque aquí no hay ninguno que tenga circuncidado, ¿verdad que no? En la carne ninguno. Oye, eso es terrible. Uy, que no se lo imaginaba. Me da una pegada. Ojalá le cortaban el prepucio. Bueno, no hablamos de eso. Y a vosotros están muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué cosa? Os dio vida. Juntamente con él. Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los pecados no los ha perdonado él. Y entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Oh, había un acta en contra de nosotros que decía pecador, bajo sentencia de muerte, culpable, merece morir, pero él anuló el acta que nos era contraria y las clavó allá en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ve, hermano, solo un pecador que ha sido perdonado puede, ha experimentado lo que es el descanso, lo que es estar en las aguas bautismales con un peso de pecado aquí en la espalda, y lo que es entramos en su reposo. ¿Por qué? Porque era ya en la cruz del Calvario, nos dio vida. Amén. Entonces dice el verso, dice, por tanto, por lo que Cristo hizo en la cruz, por tanto, por lo que Él hizo en la cruz, porque nosotros entramos en ese reposo, es similar al reposo de Dios, porque fue una obra completa. No hay que añadirle nada. Él todo lo hizo en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso se lo dije yo al adventista, no me juzgas por eso, porque yo estoy descansado en Cristo. Mi reposo no es el día de la semana, mi reposo se llama Jesucristo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que esos días de reposo era una sombra de lo que había de venir. O sea que ese sábado era una sombra de Cristo. Quédate con la sombra si quieres, que yo me quedo con Cristo. Quédate con la sombra, que yo me quedo con el dueño, con el Señor del día de reposo. Gloria a Dios, sí, Señor. Y la semana pasada termino. Hablamos del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, viene a Cristo arrepentido. Y hay un versículo, porque el pecador es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. No hay paz para el impío, dijo Dios. No hay descanso para el impío. Su conciencia la acusa. Se siente perseguido. Huye el impío sin que nadie la persiga. El impío donde va se siente señalado. Se siente que lo están observando. Y de pronto hizo algo mal y llegó a su casa. Y de pronto vio que la esposa lo miró medio raro. Uy, se dio de cuenta. ¿Y quién le contó? ¿Será que sacó la bola que tiene ella bajo la cama y la puso y la miró y metió por allá haciendo cosas raras? Uy, qué limpio sin que nadie le persiga. Se siente que todos lo observan. Dice, mas el justo está confiado como un león. Claro, es que ha sido justificado, está tranquilo, ¿no? Tengo problema con nadie, no debo nada a nadie, tengo una conciencia limpia, estoy en él, estoy en descanso.
hasta que venga y se arrepiente y confiese sus pecados delante de nuestro Dios y el Señor lo perdone. Para que alguien pueda entrar en este reposo, el primer paso es arrepentirse, reconociendo que ha hablado mal. Y la semana pasada hablamos del arrepentimiento, y miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 3. Gloria al nombre del Señor Jesús. Capítulo 3, que dice en el verso 19. Capítulo 3, verso 19, le dice aquí: y convertíos para que sean borrados, ¿qué cosa? Vuestros pecados. Y siendo borrados, el Señor murió en la cruz del Calvario para perdonar a todos los pecadores. ¿Por qué arrepentirse? Viniendo a Él, convertirse viniendo a Él. Y entonces, ¿qué va a suceder? Serán borrados, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. ¿Y luego qué viene? ¿Para que vengan de quién? Para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Descanso. Reposo. Tiempo de refrigerio. ¿Y cuántos estamos en tiempo de refrigerio? ¿Cuántos estamos en descanso? ¿Cuántos saben que si el Señor viniera hoy a levantar su iglesia, nos vamos todos con Él? Tiempo de refrigerio. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Quiero decirle que aquí hay un Dios maravilloso, porque si alguien no ha experimentado el reposo cristiano, es porque no ha entrado en él. Pero hoy hay una bonita oportunidad para alguien. Voy a invitarle a que se ponga en pie. Voy a invitarle a que se ponga en pie. No sé si alguien ahí donde está, o si quiere venir aquí, podemos hablar con usted también. Sí, el Señor. Yo necesito ese descanso que solo tú sabes. Condición: estar trabajado y calcado, haber fracasado, estar en ruinas, estar mal. Condición: alguien te ha amado, no para juzgar a nadie, no para regañar, no para censurar, no, no. Es un llamado para dar descanso, venir a mí. Venid a mí. Estás trabajando, estás cargado, tienes problemas, estás enfermo. No hay paz en tu vida, no hay paz en tu familia. Venid a mí. Cristo se compromete. Yo salí a descansar. Solo Él puede hacerlo. Levanta tu mano ahí y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo necesito experimentar ese descanso. A veces hay momentos en los que quisiera quedar la toalla y dejarlo todo. Pero en esta mañana, Señor, Jesús, vengo delante de ti. De nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no reconocerlo? Aquí está el que da descanso. ¿Cómo no, Señor, ser agradecido? Si realmente, Señor, es algo maravilloso, es algo asombroso, Señor. Siquiera, Señor, se puede, oh Dios, aleluya. Terminó, Señor, amigo. Sí,
abrir el paso, abrir las puertas, Señor. Igualmente el que no esté en Cristo, que es el reposo verdadero, también hay una sentencia irrevisible y esa es la muerte. Tú sin Cristo te mueres. Amén. Tú sin Cristo no vives. Estás perdido. Puedes tener muchas cosas, pero sin Cristo estás perdido. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada de eso. El dinero, los coches, la que no vale para nada. Contigo, Señor, así que mientras que cantamos este himno, mire, Señor, quiero reposar en ti. No quiero morir. No quiero morir. Quiero vivir. Quiero vivir, Señor, quiero vivir.
Gracias.
Thank you.
Gracias.
vamos entonces a invitar a un niño. ¿Sí? Dios. A la segunda. Hola, Robert. Tú acércate allá. Ana Laura. Ana Laura. Hermana Liz. Hermana Julia, bravo. Thank you.
presencia del Señor Jesús. Qué bendición a todas las madres. Vamos a hacer una oración por todas ellas. ¿Quieren orar por todas las madres? ¿Sí? Vamos a orar por todas ellas para que Dios las guarde, les dé mucha fuerza, sin correr esa noche. Para que Dios las guarde, les dé mucha fuerza, mucha valentía, salud, sabiduría, discernimiento. Que el Señor las guíe. Amén. El trabajo de una madre es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Que Dios les ayude grandemente, madres, y la verdad que estamos muy honrados de tenerles a ustedes aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Terminada esta oración, hermanos, vamos a pasar, los hermanos que tenemos la hermana va a hacer una oración también, la hermana Sara, y vamos a dar la canasta de amor, ¿sí? Y así quedaremos terminados. Vamos a orar por todas las madres. Amado Rey, en esta tarde te doy gracias por todas las madres que hay en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por bendecirnos con cada una de ellas. Te pedimos que las guardes, que las cuides, que les des mucha fuerza, Señor, mucha paciencia para que nos sigan soportando. Oh, Padre mío, hay madres que tienen su corazón herido porque no hay nada más terrible para una madre que una contestación fea de su hijo. De que su hijo la ignore, de que sus hijos la desprecien, de que su esposo no valore su trabajo. Pero en esta mañana, Señor Jesús, te pedimos por todas ellas que las bendigas, que las prosperes, que las cuides, Señor. Gracias por mi madre, Señor, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Feliz día para todas las madres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.